Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales, por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans, esta plataforma que es paga mensualmente. El contenido que se sube a esa plataforma, ya sea en videos, fotos o lo que sea, es contenido exclusivo de esa única plataforma, así que ahí abajo van a tener los links. Este también van a tener lo que es el link del video que estoy reaccionando, creo que no es oficial, está como así de un canal X, lo voy a dejar abajo por si quieren ir a darle amor y capaz que tiene más canciones o videos que les guste. También van a tener enlaces extra como el especial 5000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí, si me quieren conocer un poco más, por ahí abajo lo van a tener, y el especial preguntas y respuestas 5 más parte 1 y parte 2, próximamente la parte 3 y qué más. Un canal de vlogs, ahí estoy subiendo lo que serían resúmenes de días. Si quieren pasarse por ahí, conocer un poco más mis día a días, lo van a tener por allá abajo. Y en este canal, por supuesto, que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. ¿Cómo lo pueden hacer? Dándole clic a la campanita, al botoncito rojo, y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y bueno, acá tenemos una canción que, bueno, a mí me parece como Alejandro Sanz, Shakira y Amigos. Corazón Partido. Shakira ya tiene un montón de canciones, así que esta va a entrar en su lista de reproducción también. No sé cuánto cante, pero bueno, veremos qué onda. Esto es directo del 2006. Vamos a ver y con qué nos encontramos. Vamos a darle play. Uy, yo tengo que volver un cachito porque estaba enfocando el video. Bueno, esta noche llega a su fin. Me gustaría que le dieran un aplauso a esta banda que ha estado toda la noche tocando aquí, echando el resto. Pero que se oiga, que se note que es Madrid, que no es cualquier sitio. Los 40, ¿qué onda? Y, por supuesto, agradecerle a los 40, a la gente de 40 que ha puesto todo su empeño para que esta noche fuera especial para ustedes, que son los importantes aquí, los que nos han hecho grandes a nosotros. Así que les debemos mucho y eso no hay forma de pagarlo, solo en forma de canciones. Voy a cantar una canción que espero que algunos recuerden. A ver si... Bueno, esta es una canción que se ha escuchado bastantes veces. Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, que sé. No miente, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Wow, suena muy igual a la versión de estudio, suena muy igual. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Bueno, el Juanes no ha reaccionado a muchas canciones, a poquitas, pero conozco muchos temas de él. Nada, me gusta. Un poco nomás. No tanto, me gusta, pero no, como no es. Algunas canciones tiene como las más conocidas, pero no soy de como fan de su música. Personal mío. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión. Si tienen alguna recomendación de él que dicen con esta canción, la más, ahí abajo tienen para comentar. De lo bello que es vivir. Bien. Me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas de mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Madrid, ¿dónde está? ¡Oh, Madrid!
Wow, qué genial que esté así con ropa más casual, me amo. Solamente aquello que te sobra. José. Nunca fue repartir, nunca fue esa historia, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti. Cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo, el corazón se partió. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandones? ¿Quién me tapará esta noche? No la conozco a ella. Noche si hace frío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Llenará de primavera ese enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas. Si me pueden poner abajo quién es, venía bien, venía conociendo a los artistas y hasta acá la cagué, perdón. Si me pueden poner quién es ella y su mejor tema, lo voy a reaccionar. Es Malú. Está rubia. Uy, hay un montón que no conozco, perdón. Venegas, ¿no? Perdón, ¿vieron? ¿Ese es Bisbal? ¿O estoy loco? Miren al que está haciendo. Se vio muy feo, se vio muy feo. Miren, vamos otra vez. Lo que tiene abajo. Sería, para ustedes, sería el que está a la derecha. El que está adelante de camisita verde en el final. Vieron que hay uno de remerita negra con no sé qué cosa. Miren ahora. Miren ahora. ¿Qué hacía? Por favor, se vio muy feo. Sí, es Vival. Maya Montero también. ¿Esa Maya? Sí, esa Maya, porque la que está más acá es Malu. Pensé que era Malu.
gigante. ¿Cuánta gente? Uy. Bueno, un montón de artistas. Muchísimos artistas juntos, una cantidad. Creo que no había visto tantos artistas juntos. No había visto tantos artistas juntos. Genial. Y todos hablan hispana. O habla español, perdón. Nada, bien. Me encantó esta presentación. Conocidos, no conocidos, ¿sabes? Espero poder conocer a alguno de los que no conocía o no tenía ahí como vistos. Coméntenme qué les pareció, estuvo buena, me hubiese gustado que hubiese cantado otra canción conocida, no sé, para que, porque fue cuánto demora el video, es como 8 minutos y medio, para que tengan otra canción y puedan cantar los que no cantaron, porque hubieron algunos que no se escucharon directamente, los últimos ni se escuchaban porque estaban todos en el coro. Pero bien, me gustó mucho la presentación y nada, coméntenme qué les pareció, la habían visto, no la habían visto, conocer a alguno de los artistas que mencioné que no conocía, pónganlo abajo en la descripción su mejor video y a mí me gustó mucho. Besotes, que estén súper mega bien.